Descubre cómo vender tu auto más rápido. En los Estados Unidos, un auto usado promedio puede llegar a costar $28,000. Eso es mucho dinero si te pones a pensarlo. Sin embargo, en algunos casos, la venta del auto puede llegar a demorarse unos 50 días. No te preocupes porque el día de hoy te vamos a contar algunos consejos para que vendas tu carro en menos tiempo. Primero y principal, es importante que hagas una investigación del mercado para comparar los precios de los autos similares en cuanto a diseño, marca y características específicas. Pero empecemos con los consejos. Número 5. Afina el motor. No querrás que el comprador sospeche que hay algo malo con tu carro, pues esto podría demorar su venta. Recuerda que cuando estés en el proceso de vender tu auto, te encontrarás con expertos en el tema, quienes sabrán identificar cualquier potencial desperfecto en el motor y en los componentes del automóvil. Asegúrate de afinar tu motor para evitar que en las negociaciones se reduzca el valor que le has dado a tu auto. Número 4. Aprende a negociar. Antes de vender tu auto, prepara tu discurso para vender y negociar con éxito. De lo contrario, podrías estar en riesgo de perder una considerable suma de dinero. Esto se debe a que muchos compradores que se dedican a la compra y a la venta de autos usados buscan el menor precio por la mejor calidad. No llegues sin preparación al momento de la venta. Conoce cuáles son las fortalezas y las debilidades de tu auto, cuántas rayaduras tiene, cuántos desperfectos ha sufrido y cuál es la cantidad que estás dispuesto a reducir por las negociaciones. Así tanto el comprador como el vendedor llegarán a un acuerdo en poco tiempo. Número 3. Solicita un avalúo. Una forma de vender tu auto más rápido es acudiendo con un profesional dedicado a la venta de autos, quien te dará los pormenores de tu automóvil para saber cuál es la cantidad que puedes pedir y cuál es el valor de mercado del mismo modelo que tú conduces. El valor del auto está determinado por factores como el año de fabricación, la marca, el número de kilómetros recorrido y el estado del motor. También influyen cuestiones como las condiciones de los asientos, las llantas y detalles en el exterior. Número 2. Define el precio. Gracias al valor del mercado de los automóviles, es más sencillo fijar un precio de lista para que los potenciales compradores tengan una idea de cuánto es lo mínimo y lo máximo que pueden pagar por un vehículo. Asegúrate que la transacción sea exitosa para ambas partes. Número 1. Lávalo y toma fotos en alta definición. De la vista nace el amor. Y si quieres saber cómo vender tu auto más rápido, la respuesta estará, al menos en una primera fase, en la manera en la que presentas al público tu automóvil. Tomar fotos en un buen ángulo y en alta definición ayudará a captar la atención de potenciales compradores. Lava tu auto antes de tomarle fotos para ponerlo en venta, pues esto también hablará del cuidado que has tenido con él e inspirarás una mayor confianza. Verás cómo aplicando estos consejos venderás tu auto en un lapso menor a 50 días. Así que no dejes de intentarlo. Y hasta acá llegamos con estos consejos. Les ha informado Santiago Guevara, recordándoles que pueden encontrar más contenido como este ingresando a www.mundonao.com. Nos vemos en una próxima ocasión.